Los libros que nunca va a leer Peña Nieto. El escritor Paco Ignacio Taibo invita a una ágil plática que lleva ese título el próximo sábado al mediodía. El lugar, el sexto remate de libros de la Alameda Sur que se ubica en la esquina de Calzada de las Bombas y Miramontes. Y de paso, el escritor deja su punto de vista sobre una clase política mexicana que a cada rato trastabilla cuando de hablar de libros se trata. Sobre el lo que pasa en ese país, no en el nuestro. En nuestro leemos, en nuestro discutimos, nosotros somos pensantes. Hay otros Méxicos, pero estos son prepotentes, mensos, mentirosos, ¿no? Entonces, bueno, enseñan el cobre de gacha manera. Paco Ignacio Taibo también habló de la importancia de fomentar el amor por la lectura en los jóvenes. El problema no es las redes sociales. El problema es una educación que te plantea que leer es aburrido, que leer es obligatorio, que leer es para mañana, que leer es fragmentario, 7 páginas de fotocopia, que leer es lo que no te interesa, que leer es los clásicos, que leer es todo lo contrario de lo que es leer. Leer es subversión y diversión. Y por supuesto, que el autor invitó a la Feria de Remates, que tiene verdaderos descuentos en libros para todas las edades y que se mantendrán al alcance del público en la Alameda Sur hasta el domingo 11 de diciembre. La gracia del remate es que los libros están a precios de remate. O sea, el cheque está por ahí, cuesta 300 pesos y aquí está en 90. Porque son, al cambiar las ediciones, las editoriales se van quedando con fondos. Entonces tienes mesas maravillosas de 20, libros de 5 pesos y sobre todo libros muy caros que los consigues muy abajo de precio.